Y de repente el tema paritario volvió a estar en la mira, ¿no? El gobierno transitaba con tranquilidad hace muy pocos meses, había cerrado acuerdos con el 15%. Se hablaba de este 5% dado por decreto cuando la inflación empezó a escaparse de las manos y todo parecía transitar un camino de mediana tranquilidad. Había cerrado con UPCN, uno de los principales gremios del orden nacional, había logrado a través de la gestión del Ministerio de Trabajo con este, el ministro Triaca cerrar muchos acuerdos paritarios de algunos gremios particulares, ¿no es cierto?, de los privados, que... Hablaban de este 15%. Todo parecía transitar en un camino de normalidad hasta que, por supuesto, el proceso inflacionario estalló pasa lo que todos sabemos, la devaluación que se llevó todo puesto y hoy la discusión empieza a pasar por otro lado. Resistían muchos, resistían los docentes de SADOP, donde a María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, la hacían pasar mal con muchas reuniones, más de seis, tres intentos de cerrar paritaria, no se podían lograr. Resistían camioneros, resistía ATCTA, pero la realidad es que todo parecía estar en un acuerdo prácticamente mayoritario. La gran mayoría de las provincias también habían logrado acuerdos de esta naturaleza. ¿Qué es lo que sucedió? Y sucedió lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Una economía que se descabelló, no se puede orientar, ¿no es cierto?, ni el dólar ni el proceso inflacionario y terminó cerrando camioneros un acuerdo hace no muchos días con el 25% de aumento. Este acuerdo a su vez tiene una cláusula de revisión y tiene a su vez una suma fija de fin de año de 9.500 pesos como un aporte adicional. Ahora, el gremio de la alimentación el día viernes pasado también cerró un acuerdo paritario, 24%, pagadero en tres etapas en los meses de mayo, de octubre y de enero del 2019, con dos cláusulas de revisión. Hay que recordar que este gremio cierra paritaria en abril de cada año, ¿sí? Una revisión en enero, una revisión en marzo del 2019. Se abrió la cancha, se abrió la discusión, hoy el proceso inflacionario vuelve a poner sobre el tapete este tema. Lo que el gobierno creía controlado, hoy es aceptado por todos, de que tiene que volver a sentarse y tiene que revisarse. Hasta algunas expresiones de frijeros decían el acuerdo del 25 de Caminero parece quedar cómodo. ¿Será este un indicio? Vamos a ver qué es lo que pasa. La realidad es que en el inicio de esta semana, a fines del Mundial, empieza una nueva carrera, un nuevo campeonato y tiene que ver con las paritarias y tiene que ver en conjugar esto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No parece tiempo fácil para el gobierno, menos parece tiempo fácil para el Ministerio de Trabajo.